25 de junio de 1806. Tres cañonazos sobresaltan a la población. Estos tres estampidos son la señal convenida para avisar de un estado de alarma. Desde la ciudad española de Buenos Aires, la población contempla cómo una flota inglesa comienza a penetrar por la desembocadura del Río de la Plata. En unas horas habrá desembarcado un ejército que tiene como objetivo hacerse con la ciudad. Tras la batalla de Trafalgar, con la flota española en franca desventaja, los ingleses se dirigieron a Buenos Aires con la idea de apropiarse de la ciudad y su comercio. Acontecimientos que abren el siglo XIX y que vamos a intentar relatar hoy. Memorias de un tambor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo, una vez más, para hablar de nuestra historia. Hoy toca hablar de los dos intentos ingleses de apropiarse de la ciudad de Buenos Aires. Esto se produjo entre los años 1806 y 1807, con lo cual, pues estamos entrando de lleno en el siglo XIX. Y como siempre, vamos a hacer una pequeña introducción, pues para ubicarnos en el entorno de la época, que es lo que realmente nos interesa. Bueno, estamos hablando de una transición entre el siglo XVIII y siglo XIX. Es un periodo que ya lo tocamos en el programa de Alaska, de la exploración de Alaska. Pero vamos a repetir un poco las líneas generales para recordar algunas cosas. El siglo XVIII y XIX, este periodo que supone un declive para España, un declive grave de su imperio y de su potencial a nivel internacional. Venimos de un siglo XVIII en el que Europa estaba gobernada prácticamente en su totalidad por monarquías absolutas, por el antiguo régimen. En el siglo XVIII se desarrolló el movimiento llamado de la Ilustración, un movimiento este de la Ilustración cuyas ideas aportarán conocimiento y sobre todo inquietud por la investigación, inquietud por saber en toda Europa. Por este motivo se llamó el siglo de las luces. Durante este periodo los países son conscientes de la interrelación que existe entre su nivel científico y el resto, es decir, su potencial militar, su capacidad industrial. Es decir, la investigación y el conocimiento va a ir íntimamente ligado a otros tipos de avances. A España esta ilustración no llegó absolutamente de lleno, ni mucho menos, ni hubo ese auge de burguesía que hubo en otros países de Europa. Estamos hablando de finales del 18, comienzos del 19. Ahí hay que hablar que reinaba en España Carlos IV, el rey Borbón. España estaba sacudida por una enorme crisis económica, una gran crisis de las arcas de su hacienda, fundamentalmente causada por las continuas guerras en las que España se vio inmersa durante el siglo XVIII, la mayoría de ellas contra Inglaterra. Y además, como remate de esta situación mala, se produjo, como todos sabéis, en 1789, a finales del siglo XVIII, la famosa Revolución Francesa. Esa revolución que nos amenazaba desde nuestro país del norte, esa Francia revolucionaria, que más tarde supondría que Napoleón Bonaparte, puso sus ojos en España y pasó lo que pasó, como todos sabéis, y que algún día trataremos en algún programa. Con la Revolución Francesa nos hemos quedado un poco colgados en cuanto a que nuestro principal aliado, que era Francia, hasta entonces, se sumió en ese proceso revolucionario. Y la monarquía borbónica española se vio desligada de la monarquía borbónica francesa, evidentemente a causa de este cambio convulso de régimen que sucedió en Francia. Decíamos que Carlos IV reinó a final de siglo, entre los años 1788 y 1808, justamente los años que abarcan desde que se comienza la Revolución Francesa hasta que se produce la invasión napoleónica. Pues en estos momentos tan difíciles se le plantea a Carlos IV un conflicto. Seguir buscando una alianza con Francia como hasta entonces, para seguir controlando a Inglaterra, que aparecía como un enemigo ya de unas proporciones bastante considerables, o podía unirse a las potencias europeas, incluida Inglaterra, pues para parar ese movimiento revolucionario que podía llegar a España y contagiar a la monarquía española. Comentábamos también que la posición de Carlos IV, aparte de no ser fácil, tampoco él era un rey que fueron el ideal para esta situación tan compleja. Parece ser que era un rey falto de carácter y,
y bueno, sin mucha capacidad de esfuerzo, capacidad de trabajo. De hecho, esto hizo que gobernara apoyado mucho en válidos como Aranda, Florida Blanca, Godoy, y estuvo muy mediatizado por su esposa, la reina María Luisa. En esta situación, Carlos IV tomó la decisión de unirse a las potencias europeas que combatían la Revolución francesa y envió un ejército al sur de Francia, un ejército numeroso, que después de unas victorias, bueno, pues sufrió rápidamente unos reveses a manos de las fuerzas revolucionarias francesas, y acabó esta guerra con una invasión por parte de las fuerzas francesas de plazas del norte de España. No solamente no conseguimos entrar en su territorio ni combatir la revolución, sino que además, pues los franceses revolucionarios se nos metieron en ciertas plazas de norte de España, como Figueras, Vitoria, San Sebastián, en fin, varias. Bueno, pues esta derrota ante Francia, que provoca es aún más temor a que la revolución se contagie, pase los Pirineos. Y este temor, bueno, pues también acompañado de un fulgurante ascenso de Napoleón, que se producirá unos pocos años después, que significó para España pues un auténtico desastre. Napoleón tenía las cosas claras, había que estar con él o contra él. Y como estar contra él era bastante complicado, pues España se puso a su favor sin obtener más que desprecios, humillaciones y sobre todo muchísimas presiones. La primera consecuencia de este cambio político a la órbita francesa es el Tratado de San Ildefonso, que se firma en 1796. Esto va a suponer una alianza con Francia, por supuesto bajo la presión que antes comentábamos. Y el único aspecto positivo de este tratado con Francia era, bueno, pues que de alguna manera pues esa alianza con Francia nos daba una posición un poco más de fuerza contra Inglaterra. Evidentemente la situación era compleja, esto nos favorecía en este aspecto, pero significaba una nueva guerra. Aliarse con Francia significaba una guerra contra Inglaterra, para lo cual no estábamos preparados. Así que resumiendo, en menos de un año, fijaos lo que son las cosas, hemos pasado de luchar contra Francia, contra esa Francia revolucionaria, a ser aliados suyos. O sea, una monarquía absoluta como era la española, la monarquía borbónica, aliada con un gobierno revolucionario que había guillotinado a los reyes borbones en Francia. La situación, como podéis ver, es absolutamente contradictoria y más que eso, caótica. Bueno, pues ya estamos aliados con Francia sin muchas más opciones y comienza una guerra contra Inglaterra que comienza en 1796 y que va a durar hasta 1802, 6 años de guerra. Ya nos metemos en el siglo XIX. Esta guerra va a suponer el agotamiento absoluto de nuestra flota y nuestro tesoro. Si antes estábamos mal, ahora vamos a acabar mucho peor. Durante esta guerra va a tener lugar el golpe de Napoleón, que no es que se cayera de un caballo ni mucho menos, sino que dio el golpe de estado que le dio todo el poder y le haría entrar en la historia con letras mayúsculas. Ahora la presión sobre España iba a ser absoluta. Hay que pensar que Napoleón odiaba a los Borbones. Hay que pensar que eso, que Napoleón es un producto revolucionario. Así que la situación es de una auténtica presión que va a forzar a Carlos IV, fijaos, a atacar Portugal. Vamos a ir avanzando un poco rápido sobre estos hechos de estos años, pero porque el tema que nos ocupa viene después, pero es importante tener una idea clara de qué ocurrió y por qué ocurrió. Como decía, esta presión que Francia ejerce sobre España va a forzar a Carlos IV, a España, a atacar a Portugal y acabar con la ayuda que da Portugal a los británicos. ¿Qué pasó en este momento? Bueno, pues que Godoy, que era el hombre de confianza en este momento de Carlos IV, planificó una guerra corta, una guerra que fuera testimonial, una actuación con la cual intentaba contentar a Portugal, a Inglaterra y a Francia. Una guerra que fuera suficiente para alejar a Portugal de la órbita inglesa y de paso hacer olvidar a Napoleón de la idea de invadir Portugal. En España se sabía que una entrada del ejército francés en la península podía ser traer un riesgo de ser también invadidos, que ocurriría por desgracia 7 años después, en 1808. Entonces la idea es realizar un ataque controlado para no molestar mucho a los ingleses, aliados de Portugal, con los que aún queda una posibilidad de negociar y no entrar en guerra. Fijaos la situación tan espantosa, ¿no? Así que Godoy se pone al mando de un ejército que en una ofensiva muy pequeña de menos de un mes, que se conoció como Guerra de las Naranjas, bueno, es un nombre que se le dio a modo de chiste, ¿no?, en la época, a la guerra, debido a que Godoy envió un ramo de naranjas portuguesas a la reina María Luisa de Parma, lo que encima alimentó más el rumor, ¿no?, de relaciones íntimas entre ellos. Así que bueno, el ejército español atacó las ciudades de frontera de Portugal sin molestar demasiado, entre comillas, y se conquistó Olivenza, que curiosamente, bueno, pues ha continuado en poder de España hasta nuestros días. Es decir, la plaza de Olivenza, que era portuguesa, pues hoy es española, consecuencia de esta guerra de las naranjas,
que os estamos contando. Bueno, esta miniguerra intentaba, como antes decía, contentar a las tres bandas, a Portugal, a Francia e Inglaterra, pero no sirvió para nada ni contentó a nadie. Fijaos, Portugal fue atacada y evidentemente subió su grado de enemistad contra España. Inglaterra tomó este ataque como un acto de apoyo a Francia, un apoyo explícito, y Francia lo consideró, Napoleón concretamente, consideró que era un acto poco contundente, que bueno, esperaba de España, bueno, que conquistara territorialmente todo Portugal, y como decimos, quisimos contentar a los tres y la liamos con los tres. A partir de ese momento, Napoleón lo que hizo fue vigilar más a una España de cerca y perder la confianza, bueno, si tenía algo de confianza en nosotros. Mira, cada paso que se daba en aquel momento, si hiciera lo que se hiciera, nos iba acercando al precipicio de una manera rápida. Bueno, pues esta guerra terminó en 1802, con la paz de Amiens, con todos los contendientes, incluidos Francia e Inglaterra, prácticamente agotados, pero nosotros mucho más. Éramos el invitado forzoso hasta esta disputa, ¿no?, entre las grandes potencias de Europa en aquel momento. Como curiosidad, también comentar que en esta paz de Amiens, España recupera Menorca. En poder de los ingleses, después de este tratado, recuperamos Menorca, aunque por supuesto, obviamente, no recuperamos Gibraltar, que podríamos haberlo hecho en aquel momento. Bueno, esta paz, después de todo este desgaste que estamos hablando, de esta guerra que fue bastante cruda, fijaos que la paz solo va a durar un año. Esto da idea de la tensión que existía entre Francia e Inglaterra, una tensión increíble. Primero porque, bueno, el ascenso de Napoleón había dado la vuelta, primero la Revolución Francesa y luego el ascenso de Napoleón significaba pues un cambio absoluto en Europa, y sobre todo porque Napoleón tenía estacionado un ejército en el norte de Francia, en Boulogne, esperando para saltar a Inglaterra. Tenía unas 2.000 embarcaciones de transportes y casi 200.000 soldados. Su ejército estaba en el norte de Francia esperando el momento propicio para desembarcar, pasar el Canal de la Mancha y desembarcar en Inglaterra. Fijaos la situación. ¿Qué le hacía falta a Napoleón para hacer este desembarco? Bueno, pues evidentemente una superioridad naval en el canal, aunque solo fuera unas pocas horas, aunque fuera efímera, ¿no?, puntualmente, para bueno, que sus tropas desembarcaran protegidas por su flota. Y para ello Napoleón lo que había hecho es potenciar su armada y contaba con la ayuda de la Armada Española, que unida a la francesa podía ser una fuerza que podía oponerse firmemente a la gran flota inglesa. Este fue el motivo por el que Napoleón no invadió España antes. Necesitaba nuestra flota y, bueno, aunque era más antigua y algo debilitada, pero la capacidad de la flota española era grande. Bueno, pues en medio de esta tensión, ¿no?, de la amenaza de invasión de Napoleón, comienza un nuevo conflicto. Apenas, ya digo, con un año de paz, se vuelve a declarar la guerra. Primero porque Napoleón estaba amenazando con desembarcar en Inglaterra, y segundo porque Napoleón había decretado un embargo continental, es decir, un embargo comercial de todos los puertos del Atlántico Mediterráneo, de los que controlaba, a Inglaterra. Esto ahogaba el comercio inglés absolutamente. Así que se crea una liga antifrancesa, que la forman Inglaterra, Rusia y Austria, y los ingleses empiezan a bloquear todos los puertos franceses en el Mediterráneo. Bueno, pues comienza de nuevo la guerra, ¿y qué pasa con España? Una España absolutamente agotada y con un panorama extremo, ¿no?, coincidiendo con crisis económica, malos gobernantes. España estaba siendo más diezmada por una epidemia de fiebre amarilla en aquellas fechas, se pasaba hambre en muchas zonas, la hacienda estaba en quiebra, el comercio con América estaba muy debilitado después de tanta guerra con Inglaterra. Muchas casas de comercio de Cádiz quebraron, cerraron. Tampoco se querían imponer nuevos tributos al pueblo ni subir los impuestos porque, bueno, después del ejemplo francés de revolución, pues, los gobernantes españoles tampoco se atrevían a subir los impuestos temiendo una revuelta, ¿no? Así que, bueno, esta forzada alianza con Francia nos abocaba a entrar en esta guerra, ¿no?, que comenzaba ahora mismo. ¿Qué hizo España en este momento? Pues se negó a participar en este nuevo conflicto. Está agotada, como decimos. España en un principio se negó a participar en este conflicto, como decimos que estaba agotada. Pero el pequeño emperador dijo que no. Nuestro amigo Napoleón Bonaparte dijo que de eso nada, que había unos pactos de alianza y que, bueno, y de hecho nos llegó a amenazar con la invasión. Estábamos amenazados constantemente, ya digo, y como vemos no era un farol porque nos ocurrió, como antes comentábamos, unos años después. En un último esfuerzo, España pidió la neutralidad a Francia. Y se la pidió a cambio del pago de una renta millonaria. Es decir, pagábamos a Francia un dinero a cambio de no entrar en la guerra. Napoleón, que nos miraba de reojo, sobre todo nuestra flota, pensando en la futura invasión de Inglaterra, bueno, pues deshojaba la margarita, ¿no?, timbado o no timbado, y bueno, parece que le pilló aquello bien y accedió al recibir el pago de esa renta de 6 millones de reales mensuales. Que bueno, lo único que hizo fue empobrecernos todavía más y condenarnos todavía más.
Bueno, ¿y qué dijo Inglaterra de todo esto? Buitre que esperaba lanzarse sobre nuestros despojos para poner sus garras en el famoso comercio americano que les obsesionaba. Pues Inglaterra dijo que sabían que se estaba pagando esta renta a Francia y que ya nos convertía en aliados de facto de Napoleón. Hombre, los ingleses eran lo que eran, pero hombre, en este punto llevan su parte de razón. ¿Y qué hicieron? Pues en vez de declarar la guerra oficialmente, que es lo que les hubiera honrado, utilizaron de nuevo su plan su plan B, que es atacar intereses españoles sin declarar la guerra, con la provocación de por medio, de una forma unilateral. En esta época hay registrados al menos 7 ataques a barcos españoles en diferentes lugares, todos sin declaración previa de guerra. Y España aguantó, y aguantó, y aguantó, porque materialmente no podía afrontar ese nuevo conflicto. Incluso los ingleses llegaron a ordenar la detención de buques españoles con caudales que viniesen de América. Esto precipitó los acontecimientos porque el día 5 de octubre de 1804, cerca del Cabo de Santa María, en la costa portuguesa, pues llegaba una pequeña flota de fragatas españolas que traían caudales y pasajeros civiles desde América, y sin mediar palabra fue atacada por una flota inglesa. La famosa fragata Mercedes, habéis oído hablar de ella. Una fragata que estalló nada más comenzar la batalla y murieron muchos civiles. La flota española en franca inferioridad se rindió y las otras 3 fragatas que acompañaban a la Mercedes fueron conducidas a Inglaterra, donde ahí fueron robados los caudales que llevaban estos barcos. En esta acción murieron 270 personas entre civiles y militares, de una manera absolutamente vergonzosa. Esta es la famosa fragata Mercedes del caso este que estuvo en boga hace un tiempo, de la empresa cazatesoros Odyssey. Bueno, pues esta es la famosa fragata que después de muchas idas y venidas, al final España recuperó el tesoro que llevaba. Es un tema que también, cuando hablemos de Trafalgar, bueno, podemos tocar un poquito más en profundidad. Bueno, pues tras los hechos infames y vergonzosos y todo lo que queréis llamar a esta acción del Cabo de Santa María, España declaró por fin la guerra a Inglaterra, pero lo hizo en diciembre de 1804, 2 meses después. O sea, fijaos la situación, o sea, un hecho que es un casus belli clarísimo, y España esperó 2 meses a declarar la guerra a Inglaterra. Es que estábamos en un momento absolutamente imposible. Y claro, Napoleón, pues, absolutamente frotándose las manos, viendo cómo ya España entraba en guerra motu propio y su flota ahora le ayudaría de forma voluntaria. Subrayo otra vez más lo grave de la situación y los importantes momentos que vive España en estos principios del siglo XIX. Y para acabar con esta introducción histórica, comentar que se produjo la batalla de Trafalgar. Repito que no vamos a entrar en la batalla porque la vamos a tratar, espero que pronto, en un monográfico. Como todos sabéis, se produce la derrota de la escuadra franco-española en aguas de cerca de Cádiz. Y esta batalla lo que hace ya es, hace que Napoleón abandone la idea de la conquista de Inglaterra. No ve la posibilidad de tener esa superioridad naval para hacer la invasión. Y lo que hace es acentuar su bloqueo sobre Inglaterra. Y para ello lo que hace es, dirigirse a acabar con los enemigos continentales. Es decir, en ese mismo año que estamos hablando, en 1805, el año de Trafalgar, se produce la batalla de Austerlitz, en la cual Napoleón derrota a una coalición de austriacos y rusos. Durante los años 1806 y 1807, años de los que vamos a hablar ahora cuando hablemos de la defensa de Buenos Aires, durante estos años lo que hace Napoleón es derrotar a los ejércitos prusianos en la batalla de Jena y Auerstadt, y más tarde a los rusos otra vez en Friedland. O sea, Napoleón arrasó el continente. Y luego nos toca a nosotros, en el 8. Pero de momento Napoleón lo que hizo fue asegurarse las plazas continentales, los puertos continentales, para acentuar el bloqueo contra Inglaterra. Con lo cual, aquí dejamos la introducción histórica de la situación, sobre todo en España. Y como digo, prometemos meternos a un día con la guerra de independencia, porque hay muchos capítulos y con el tiempo iremos tocando más temas que van a más, según vamos hablando, van apareciendo y son temas súper interesantes y que no podemos dejar en el tintero. Así que nos vamos a Buenos Aires en 1806. Pues sí, vamos a hablar de dos ataques a Buenos Aires que se produjeron en el año 1806 y 1807. Primero vamos a hablar un poco de la historia de Buenos Aires, porque al fin y al cabo es una ciudad española.
Una ciudad que descubrió, bueno, lo que es el estuario del río, lo que hoy es el Río de la Plata, lo descubrió Juan Díaz de Solís. Creo que esto lo comentamos en el episodio de Magallanes. Esto ocurrió en 1515. En España se conoció aquella salida fluvial, aquella desembocadura, como el Río de Solís. Bueno, el Solís allí, bueno, parece ser que desembarcó a hacer unas exploraciones. Y los indios de allí, de aquella zona, pues parece ser que eran caníbales. Imaginaos lo que pasó con el pobre Díaz de Solís. Murió allí, murió en la desembocadura del Río de la Plata. Bueno, aquello sirvió como referencia. Os acordáis que en Magallanes pasó por allí, buscando el famoso estrecho de Magallanes. Llegó hasta el Río de la Plata. Pero años más tarde, en 1536, hubo un fallido intento de hacer un establecimiento allí, en la zona del Río de la Plata. Esto lo intentó Pedro de Mendoza. Pero las tribus del lugar no le dejaron prácticamente, bueno, estuvo un tiempo y al final tuvieron que salir de allí como pudieron con los supervivientes y cogieron el río de la Plata aguas arriba y llegaron hasta la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, a orillas del río Paraguay, que es la capital de Paraguay, Asunción. Ahí establecieron un fuerte y se establecieron durante bastantes años. Precisamente desde esa ciudad de Asunción partiría una expedición que la comandaba Juan de Garay, que esta sí fundaría la ciudad de Buenos Aires. Garay dio a esta ciudad, una vez que ya se estableció allí, le dio el nombre de Ciudad de la Santísima Trinidad en el puerto de Santa María de Buenos Aires. Así bautizó aquel asentamiento Garay. Bueno, pues aquella zona era evidentemente, estratégicamente era muy importante. Empezaron a canalizarse por aquel río que se llamó de la Plata, por la cantidad de oro y plata que transitaba por allí para cargarla y dirigirla hacia España. Y fue una zona estratégicamente importante, fijaos, hasta el punto que Portugal, desde sus posesiones en Brasil, pues quiso, bueno, evidentemente, tomar parte en aquellas explotaciones, ¿no?, de plata y oro que se producían en el Alto Perú. Entonces fundan, justamente enfrente de Buenos Aires, fundan la colonia del Sacramento en 1680. Fijaos que, bueno, ¿por qué funda Portugal una colonia enfrente de la colonia española, si aquello era español? ¿Os acordáis del Tratado de Tordesillas, del que hablamos también en anteriores programas? Bueno, pues justamente el meridiano de Tordesillas justamente pasaba por allí. Es decir, los portugueses tenían derecho, en teoría, ¿no?, a establecer una colonia en esa parte del Río de la Plata. Ese meridiano de Tordesillas que justamente coge pues parte de lo que es la desembocadura del Río de la Plata. Y bueno, y evidentemente pues intentaron establecerse allí para hacer sus intentos, ¿no?, de conseguir algo en la zona. El Río de la Plata, de luego, adquirió una enorme importancia estratégica ya en ese momento. Más tarde, mucho más tarde, en 1777, se creó el Virreinato de la Plata. ¿Por qué se creó un virreinato nuevo? Bueno, porque toda esta zona de la Plata dependía del Virreinato de Perú. Pero la gran superficie del virreinato hacía imposible su gestión administrativa y lo que se hace es, bueno, pues dividirlo en dos, en Virreinato de Perú y Virreinato de la Plata. Además de eso, además de esa gran extensión de terreno, hay otros motivos por los cuales se adopta esta escisión, ¿no?, del Virreinato de Perú. Una de ellas es la amenaza de Portugal, que ya se encontraban, como antes hablábamos, en la colonia de Sacramento, y bueno, y aquella zona siempre está amenazada por los portugueses. Bueno, antes comentaros que, bueno, toda esta historia de la colonia de Sacramento, ¿no?, estas luchas, porque fue un lugar de mucho conflicto entre España y Portugal, es el tema en el que aborda la película de La Misión. Bueno, lo digo como una curiosidad. Bueno, no nos perdemos y seguimos hablando del tema. Buenos Aires adquiere una importancia a gran nivel como ciudad comercial. El Río de la Plata es una zona trascendental de cara a la salida de productos del interior y defensa, sobre todo, de los puertos que hay en la zona de Buenos Aires y Montevideo. Y es una zona que estratégicamente hay que controlar, como antes decíamos, y también este virreinato se crea también por otro motivo, que es ya en la cantidad de expediciones que empiezan a aparecer, tanto francesas como británicas, por las costas de Patagonia. Pues prácticamente lo que pasó en Alaska, ¿os acordáis en lo que hablamos de la huella en Alaska? Pues también pasó en Patagonia. Es decir, el comercio, las expediciones empezaban a aparecer por todos los sitios, y antes de que nos quitaran territorio en el sur de América, bueno, pues se intentó de alguna manera fortalecer aquella zona con un nuevo virreinato que, como os digo, se llamó Virreinato de la Plata. Pues ya nos vamos acercando al conflicto que nos lleva a estos ataques ingleses a Buenos Aires. Por partida un lugar,
Vamos a hablar de que en la guerra de independencia de los Estados Unidos, en la cual Gran Bretaña perdió sus colonias allí, en Norteamérica, bueno, esto tuvo un gran impacto en Gran Bretaña, sobre todo, bueno, se quedó sin comerciar con Norteamérica. Inglaterra había ganado Trafalgar y estaba en plena revolución industrial. Dominaba el mar, tenía todas las posibilidades en su mano, pero ¿qué pasaba? Tiene un bloqueo de Napoleón en el continente europeo. Es decir, el no poder comerciar con las ciudades costeras europeas estaba ahogando económicamente a Inglaterra, pero ahogándola literalmente. Napoleón lo que planificó fue una estrategia de, bueno, desarrollar su economía en base al continente. Él lo hizo bien. Pero Gran Bretaña ahora tenía que cambiar sus clientes de Europa, pues con... ¿Por quién los iba a cambiar? Pues por las posesiones de ultramar que tenían Francia, España y también Holanda. Tenían una gran necesidad de tener dinero en metálico. ¿También por qué? Porque los mercaderes con los que comerciaban a Inglaterra, en China, en Arabia, en la India, esta gente no aceptaban intercambios, que ellos querían dinero, no cambiaban manufacturas de inglesas o tal por productos suyos, ¿no? Lo que querían era que les pagaran en metálico. Entonces, todo esto va a llevar a Inglaterra a la auténtica necesidad de crear nuevas salidas a sus productos. Y esto estaba, evidentemente, parte en África y parte en América, como ahora veremos. Así que los ingleses se lanzan a la conquista, o rapiña, de puntos estratégicos que dominaban el tráfico comercial, el tráfico marítimo comercial en el mundo. Y hacerse con los botines que pudieran en metálico. Ellos buscaban sobre todo metálico. Eso se llama siempre piratería. Bueno, lo que hacen primero los ingleses es atacar directamente la colonia holandesa de Ciudad del Cabo, en el extremo sur del continente africano. Esta es la primera medida. Y una vez que se hacen con Ciudad del Cabo, miran y dicen, a ver, ¿dónde tenemos el siguiente punto para hacernos con riqueza, con poder, con comercio, para expandir nuestro comercio? Y dicen, miran a Buenos Aires. Buenos Aires, ese puerto de entrada de mercancías que surtía toda la América Sur, y además salían por ahí todos los el oro y la plata que venía de Perú. Automáticamente la obsesión de Inglaterra fue promover, y esto es clave para los movimientos independentistas que luego vendrán años después, van a promover la independencia de las provincias españolas, nunca colonias, provincias españolas en América, y pasó a ser su obsesión para la administración inglesa, fue la obsesión el procurar que todas las, como digo, las provincias españolas en América pues lograron una independencia pues para ellos poder expandir su comercio. Y bueno, evidentemente estamos en una época en que Buenos Aires, la importancia de Buenos Aires era enorme. El como decíamos, ese comercio con metales preciosos, todo el comercio que había en aquel puerto, bueno, el comercio legal y el ilegal, porque había muchísimo, muchísimo contrabando. El comercio controlado era legislado por los bandos reales. Es decir, había bandos reales que controlaban, digamos, legislaban todas las actividades comerciales en la zona. Y cuando no se hacía así, cuando la gente lo hacía saltándose los bandos reales, se llamaban contrabando. De ahí viene el término contrabando. En 1789, España e Inglaterra estuvieron a punto de estar en guerra. Si os acordáis por el incidente de Nutca, de nuestro amigo Martínez, que narrábamos en el episodio de Alaska. Inglaterra estaba deseando aprovechar la ocasión para invadir ciudades importantes y aquella guerra le puede dar el pretexto, evidentemente. Ellos pensaban que los pueblos de las ciudades españolas en América les iban a recibir como libertadores, como liberadores. Además tenían la intención de tomar el Istmo de Panamá y construir ahí un canal. Es decir, las ideas de los ingleses eran ya muy claras sobre nuestras posesiones, solo que aquellas intenciones se vieron abortadas porque se firmó la Convención de Nutca, que evitó aquella guerra que, como vimos en el capítulo de Alaska, pues estuvo a punto de producirse. Esto ocurrió en 1790. Cuando Buenos Aires adquiere la importancia absoluta es cuando Carlos IV, acuciado por las deudas y por los problemas económicos, autoriza el comercio con países neutrales en Buenos Aires. ¿Qué ocurre? Que ya Buenos Aires se hace un centro internacional. Es decir, en Buenos Aires ya no solamente se producen salida y entrada de productos españoles, sino que se abre a otros países, como por ejemplo Estados Unidos. Entonces, claro, ya Buenos Aires es una perita en dulce. Una ciudad de Buenos Aires que evidentemente tenía para los ingleses un valor estratégico fundamental. Y bueno, ya vamos a empezar a hablar directamente del tema. Entonces, pero antes de nada vamos a hablar de Buenos Aires, ¿no? ¿Cómo era la ciudad de Buenos Aires?
Vamos a hacer una descripción rápida de Buenos Aires, de una descripción que hizo un cronista británico, porque estaba allí en Buenos Aires pues muy poquito tiempo antes del ataque inglés a la ciudad, y que publicó en Londres en 1806, justamente lo publicó cuando se estaba produciendo el primer ataque. Es interesante porque bueno, pues nos define cómo era una ciudad española, ¿no? En América, lo describe muy ampliamente, tampoco no vamos a leer todo, pero es interesante, mira lo que cuenta este inglés, dice, el inmenso valor que tendría la posesión de la ciudad de Buenos Aires para los ingleses y las facilidades que ésta importaría para el establecimiento de una colonia británica en la América del Sur, ya que no solo quitaría a los españoles el mejor puerto que poseen sobre la costa oriental de este país, sino que debilitaría su comercio y destruiría el monopolio del cual gozaron durante tanto tiempo. Abriría nuevas fuentes de riquezas y de comercio. Tendríamos la oportunidad de aprovechar las minas de oro y plata de Perú y de Chile y obtener una incalculable cantidad de estos metales valiosos. Una vez establecidos, tendríamos ocasión de llevar a cabo un comercio beneficioso y lucrativo con nuestros aliados, los portugueses, en el Brasil, y colocar inmensas cantidades de nuestras manufacturas y hacernos más y más fuertes ante nuestros ambiciosos enemigos. La ciudad de Buenos Aires es la capital de un vasto territorio que es denominada así por su placentera ubicación, sobre un terreno suavemente ascendente. El río de la Plata tiene un ancho de 7 leguas en este lugar y es navegable. Las casas de esta ciudad suman unas 6.000 y están construidas unas en cal, otras en ladrillos y otras en piedra. La casi totalidad son de un solo piso y cubiertas de tejas. Ninguna de ellas excede del alto de 2 pisos. Los suburbios, con preferencia habitados por mestizos y negros, son en apariencia parecidos a una parte de Londres. En el centro de la ciudad, casi todas las casas tienen un jardín delante y otro detrás. Y todos los que se lo pueden permitir tienen balcones con toldos y rejas, adornados por las más hermosas flores. Allí se sientan las familias durante la mayor parte del día y aún de la noche, cuando no salen a hacer visitas, tomar café o chocolate o tañer sus guitarras. Hay una gran plaza en el centro de la ciudad en la cual los soldados se suelen ejercitar como para un desfile. El fuerte es grande, sólido y provisto de una gran cantidad de cañones de bronce. Hay también una pequeña iglesia en el extremo de la ciudad para los indios. La ciudad presenta un aspecto bastante agradable para la profusión de jardines y árboles que forman contraste con la blancura de las casas. Los pisos en verano son recubiertos por hermosas esteras tejidas por los indios y en invierno por alfombras europeas. Los pescaditos de colores, tan admirados en Europa, son recogidos en grandes cantidades en este río. Este país produce en abundancia trigo y otros granos europeos, algo de lino y caña de azúcar. El terreno es blando y arenoso, por lo que no necesita el labrador trabajarlo mucho para prepararlo para cualquier semilla que desee cultivar. ¡Qué admirables praderas constituirían en manos de labradores ingleses! La tierra es tan asombrosamente rica que no requiere abono de ninguna especie. Este país está también provisto de toda clase de ganado mayor y menor, que los animales corren por él en libertad salvaje. Los habitantes los faenan principalmente por sus cueros y el sebo, y frecuentemente dejan que se pudra la carne. En los bosques hay muchos animales voraces, serpientes de enorme tamaño. Los ríos crían muchos cocodrilos y caimanes. Los monos abundan y son de dimensiones extraordinarias. Los indios conservan las plumas de los loros, mezclando los colores y haciendo adornos para la cabeza. El intercambio comercial de Buenos Aires es muy importante y naturalmente ningún otro puerto de las Indias españolas puede jactarse de poseer tanto. Llegan de las más remotas provincias mercancías de valor para ser canjeadas por otras europeas, tales como la lana de vicuña del Perú, cobre de Coquimbo, oro de Chile y plata de Potosí. De las ciudades de Corrientes, Paraguay, etc., se traen los más finos tabacos, azúcar, algodón, cera, género de algodón. Del Paraguay, la hierba así llamada y tan apreciada, una especie de té que es consumido en toda la América del Sur. Las mercaderías europeas que se truecan por estas son armas, cuchillos, tijeras, cintas, tafetán, medias de seda, sombreros y tejidos. Bueno, pues esta es la descripción que hace este inglés de la ciudad de Buenos Aires, que me parece muy interesante para saber, bueno, cómo se vivía entonces. Hay que pensar, no sé si lo he dicho antes, que Buenos Aires tenía unos 45.000 habitantes en este momento que nos ocupa, a principios del siglo XIX, y es un centro comercial, como decimos, internacional, y evidentemente van a ir a por ellos. Bueno, pues llegamos al primer ataque a Buenos Aires, lo que se llamó la primera defensa de Buenos Aires. El ejército español que había allí para recibir al ejército inglés, que ya se dirigía desde Ciudad del Cabo a atacar Buenos Aires, bueno, era un ejército pues realmente poco adiestrado. Poco adiestrado porque además tenía muy poquitos medios. Si en la península estábamos mal, imaginaos en las provincias de ultramar, pues bueno, no había medios. Eran ciudades que realmente no estaban acostumbradas a combates, a guerras. Eran ejércitos poco adiestrados y un poco dormidos. Buena parte de ellos nutridos con milicias. En fin, no era, digamos, el ejército óptimo para un ataque a gran escala, ¿no? Como que en principio nadie esperaba, aunque ya sabían que después de Trafalgar esto podía ocurrir. De hecho,
De hecho, los españoles en Buenos Aires empiezan a reforzar las defensas en Buenos Aires y Montevideo porque tras Trafalgar, pues se imaginaban que algo de esto podía ocurrir. No les pilló de sorpresa, pero el ejército pues tampoco era una maravilla. Unas unidades para verlas. El tema de la historia militar, bueno, es interesante y me gusta mucho, pero si nos metemos en la historia militar, como siempre digo, metiéndonos con la historia general, pues puede ser el muy larguísimo, ¿no?, la grabación. Entonces tampoco os quiero aburrir. Sí, de comentaros que, bueno, algunas unidades que había en Buenos Aires españolas eran, pues, el Regimiento de Infantería de Buenos Aires, el Regimiento de Dragones de Buenos Aires, la Asamblea de Infantería, la Asamblea de Caballería, el Cuerpo de Blandengues de Fronteras, un nombre curioso que era caballería para vigilar las fronteras interiores, ¿no?, del virreinato, sobre todo ante ataques de indígenas. Hay que pensar que hubo movimientos importantes y hubo revueltas importantes de indígenas años antes. Había un Real Cuerpo de Artillería de Buenos Aires, y luego había milicias provinciales de Buenos Aires, de Montevideo, de Maldonado, de Colonia, de Mendoza, de Potosí, de Paraguay. Hay un cuerpo de ingenieros. Y había varios cuerpos de milicias llamadas milicias disciplinadas de infantería, que eran más voluntarios de Buenos Aires, de Montevideo también, de Santa Cruz de la Sierra. Es decir, bueno, de caballería, pues también había un regimiento llamado Regimiento de Buenos Aires, un regimiento de Montevideo, otro regimiento de Córdoba, de la Colonia, de Maldonado. Bueno, había escuadrones, digamos, independientes de muchas ciudades, de Mendoza, de San Miguel de Tucumán, de Santa Fe, de Cochabamba. Es decir, unidades que estaban creadas para un evento, pero que no estaban realmente instruidas. Eso estuvo claro, sobre todo durante el primer ataque. Esta gente no estaba para nada preparada para un combate contra un ejército bien organizado. Digamos que era muy difícil llevar tropas desde la península hasta allí, y el ejército que había en Buenos Aires, aunque no era pequeño, era numeroso, pero vamos a decir que era un ejército bastante, bastante inactivo. Y el ejército inglés que se dirigía hacia allá, pues el ejército no era muy numeroso, eran unos 2.000 hombres, que, como digo, viajaban desde Ciudad del Cabo al mando del almirante, la flota era al mando del almirante Popham, y el ejército era mandado por el general Beresford. Bueno, pues llegaron al Río de la Plata. Este 25 de junio de 1806 fueron divisados por la población de Buenos Aires, que es el relato con el que empezábamos el podcast. Y este ejército, pues, tenía su composición, era, bueno, pues, de dos batallones del 71 Regimiento de Infantería Ligera, los Highlanders, dos compañías ligeras del Batallón de Infantería de Santa Elena. Esta es la famosa isla de Santa Elena que de camino hacia Buenos Aires pararon allí los ingleses, y bueno, el gobernador de Santa Elena les dio estas dos compañías de apoyo para el ataque de Buenos Aires. Caballería prácticamente no tenían los ingleses, y llevaban una decena prácticamente de piezas de artillería. No llevaban tampoco mucho. El ejército inglés que llega allí, bueno, evidentemente la inteligencia, es decir, el espionaje británico era importante, y sabían a lo que iban. O sea, sabían que con esto les podía bastar. De hecho, les bastó para entrar en Buenos Aires y tomar la ciudad. Máxime cuando los ingleses pensaban, y estaban tan absolutamente convencidos, que iban a llegar y les iban a, vamos a esperar como si fueran, bueno, que les iban a liberar, ¿no?, del yugo español, ¿no?, del yugo de la monarquía española. Un poco a similitud de lo que pasó en su América del Norte, pero de luego estaban bastante equivocados. Y antes de empezar la narración un poco de cómo se sucedieron las operaciones, es importante ver, que os hagáis una idea. Si no tenéis un mapa a mano, pues acá muchos no lo podéis tener, no lo podéis ver, hagáis una idea de cómo era el Río de la Plata. Es decir, fijaos que según vemos, si nos ponemos de frente, mirando a la desembocadura del río, es decir, desde el mar hacia la desembocadura, lo que es la parte ancha de la desembocadura tiene casi 250 kilómetros. Ojo a lo que estamos hablando. Entonces, repito, según miramos hacia el río desde el mar, tendríamos a la derecha Montevideo, en la margen derecha Montevideo, y en la margen izquierda Buenos Aires. Pero entre Buenos Aires y Montevideo, en línea recta, habrá, calculo, 160, 180 kilómetros, más o menos. Imagino, o sea, vamos a ver, estamos hablando de dos ciudades que están enfrentadas, uno a un lado y otro a otro, pero están muy lejos. Es decir, el apoyo, porque esto es importante para ver lo que vamos a hablar ahora, el apoyo de una a otra es complicado porque la distancia es grande. Repito, si podéis echar un vistazo a un plano, aunque muchos ya lo sabréis, pero para ubicar Buenos Aires y Montevideo. Bueno, pues llegan los ingleses y, bueno, los españoles, evidentemente, han hecho operaciones de defensa, pero muchos se habían quedado en Montevideo, porque Montevideo era un puerto que por su profundidad admitía buques de guerra. Entonces los españoles sí que pensaban que Montevideo podía ser atacada antes que Buenos Aires, pero los ingleses directamente desembarcaron en Quilmes. Quilmes es una localidad que está un poquito al sur de Buenos Aires, en la margen del Río de la Plata. Avanzaron hacia Buenos Aires y una pequeña resistencia española, muy pequeña,
les hizo frente en el puente de Gálvez. Pero prácticamente nada. Sobre este tema hay mucho hablado porque depende de lo que uno lea, lo que uno mire, hay muchas versiones sobre estos hechos de Buenos Aires. Muchos con mucho interés en ensalzar ciertas cosas. Bueno, es igual. Yo creo que cada uno también busque. Creo que se pretende un poquito hablar de historia y abrir un poquito abrir ventanas, ¿no? Para, bueno, quien quiera luego investigar, pues que lo investigue y lea, porque merece la pena. Pero bueno, como decimos, hay una mala defensa española, eso es evidente, porque un ejército de 2.000 hombres y más o menos esperando, a los que se estaba esperando, pues podían haber sido, por lo menos haber tenido un poquito más de dificultad en avanzar, pero el ejército inglés prácticamente se mete en Buenos Aires muy rápido. Aquí se acusa al real virrey, el virrey, el famoso Sobremonte. Se ha cargado mucho sobre él, se le ha acusado de cobarde, que no defendió Buenos Aires como hubiera debido. Enseguida se rindió a los ingleses, al ejército inglés. Y luego el virrey se retiró a Córdoba con el supuesto pretexto de reorganizar la reconquista de Buenos Aires desde allí. Pero se fue muy lejos, la verdad que se fue muy lejos para reorganizar nada. Muchos de los militares españoles, y ahora vamos a hablar de ellos en concreto, porque, repito, quiero que estos programas sirvan un poco para conocer personajes y a través de ellos conocer facetas de la historia. Además, hay mucha bibliografía y mucho escrito y mucho donde podéis tirar. Entonces, tampoco me voy a meter en detalles concretos sobre la campaña militar, como antes decía, pero sí vamos a tocar una serie de personajes que estaban allí y vamos a ver un poco de manera global muchos temas. Bueno, una vez que los ingleses entran en Buenos Aires, automáticamente, sobre todo los militares españoles que están en Montevideo, van a organizar la reconquista de Buenos Aires. Es decir, se han dado cuenta de que el ejército inglés no es tan numeroso. El ejército inglés que ha llegado muy confiado, de que le van a abrir las puertas de Buenos Aires más o menos una vez que hubieran pegado 4 tiros. Y bueno, se deciden a recuperar Buenos Aires rápidamente porque aquello no puede convertirse en un establecimiento inglés. Es decir, todo el tiempo que pasaba corría nuestra contra. ¿Aquí quién aparece? Bueno, pues aparecen dos personajes que vamos a hablar mucho de ellos hoy. Bueno, mucho, vamos a describirlos porque me parecen dos personajes interesantes, sobre todo uno de ellos. Uno es Santiago Liniers. Santiago Liniers, que estaba al mando de la pequeña flota española en Montevideo. Y el otro es Juan Antonio Gutiérrez de la Concha. Vamos a describir a estos dos personajes porque valen la pena y luego iremos hablando de ellos y ya digo los considero interesantes. Hablaremos primero de Santiago Liniers. Santiago Liniers, que es el que se va a hacer cargo como jefe de la reconquista de Buenos Aires. A partir de que el virrey abandona su lugar en Buenos Aires, prácticamente queda al mando del militar de mayor rango y de más experiencia, que es Santiago Liniers. Como hemos hablado en otros temas, se produce después del ascenso de los Borbones en España, se produce una alianza, de Borbones en Francia y en España, lo que se van a llamar pactos de familia, mediante los cuales, va a ser muy común que haya militares franceses en el ejército español, muy común. De hecho, hay muchos casos, y uno de ellos es este, de Santiago Liniers. Liniers llegó por primera vez al Río de la Plata, llegó años antes, porque llegó en una expedición que fue a atacar a la colonia Sacramento, la famosa colonia portuguesa, la colonia Sacramento, lo que es, como antes comentamos, estuvimos siempre en pugna con Portugal por estos enclaves estratégicos. Entonces España mandó una flota en 1776 al mando de Pedro Ceballos. España mandó una flota para recuperar ya para siempre la colonia de Sacramento. De hecho se tomó Sacramento y ya hasta que se perdieron las provincias americanas, Sacramento fue una colonia española. Ahí estaba ya Liniers. Liniers participó en la reconquista de Menorca a los ingleses, que antes comentábamos. Estuvo en un asedio a Gibraltar. Parece ser que capturó un buque inglés, un crucero inglés, y por eso se le ascendió a capitán de fragata. Y en 1788 fue enviado otra vez al Río de la Plata para organizar una flotilla de cañoneras y dirigir la fortificación de Montevideo. En 1796 era capitán de navío y era jefe de la escuadra española en la zona del Río de la Plata. Y en 1804 es nombrado por el virrey Sobremonte jefe de la fuerza naval en Buenos Aires. Es el mando de la pequeña fuerza naval que había en Buenos Aires. Este personaje es el que se va a encargar un poco de muchas de las acciones de las que vamos a hablar a partir de ahora. Había mucha más gente con ellos, evidentemente, lo podemos nombrar, pero sería imposible. Pero me he fijado en otro personaje, que es Juan Antonio Gutiérrez de la Concha. Juan Antonio Gutiérrez de la Concha es otro personaje de la historia de España que merece ser nombrado. Brevemente decir que nació, que era cántabro, nació en Cantabria, y con 15 años, como era la norma de entonces, se alistó como guardia marina, ¿no? de la flota española.
participó en la reconquista de la colonia de Sacramento. Se estuvo alistado con la escuadra de Luis de Córdoba, que estuvo a punto de... Y de hecho intentó un desembarco en Inglaterra durante la guerra de independencia americana. Hubo un momento de crisis de los ingleses y estuvimos a punto de capturar a la escuadra inglesa de Rodney. Bueno, otro tema que también se puede hablar. Van saliendo temas por todos lados y todo me apetece dedicar un rato, pero que es imposible. Pero bueno, en esta guerra de independencia americana, evidentemente Inglaterra se debilitó y hubo un hecho que prácticamente, bueno, les cogimos, estuvimos a punto. Y bueno, pues en estas maniobras estaba también Gutiérrez de la Concha. Participó también en los ataques a Pensacola, tanto en el primero como en el segundo, con Bernardo de Gálvez estuvo Gutiérrez de la Concha. Estuvo con el teniente general Barceló en la campaña de Argel. Imaginaos el historial, bueno, lo de los piratas de Argel también hay que dedicar otro tema, se lo dedicaremos, si todo va bien habrá tiempo de dedicar a cada parcelita de la historia de España un rato, ¿no? El caso es que, bueno, parece que por una enfermedad pidió desembarcar y estuvo en Cartagena un largo tiempo pues estudiando matemáticas y astronomía. La verdad que este Gutiérrez de la Concha era parte de esos marineros ilustrados que hemos hablado siempre, ¿no? Que eran auténticos científicos, propio de la Ilustración. Pues gracias a estos estudios de Gutiérrez de la Concha, bueno, pues se fijó en el Malaspina, el famoso Malaspina de la expedición de Malaspina que hablábamos en el programa de Alaska, que llegó al famoso glaciar, en fin, ya vamos, como siempre, hablando de temas ya que son colaterales y vamos nombrándolos. Bueno, pues este Malaspina, digamos que metió en su expedición a Gutiérrez de la Concha, evidentemente como científico. Y repetimos lo que hablamos en aquel programa, estas expediciones científicas importantes. Bueno, esta de Malaspina es la expedición por excelencia de los científicos españoles en el siglo XVIII, sin duda. La expedición, vamos, que es grandiosa. Esas expediciones que lo que hacían es pues, investigar la botánica de la zona, la zoología, las razas, la etnografía, la hidrografía, cartografiaban todo. En fin, en cierto modo buscaban reconocer las zonas, bueno, pues para avanzar en conocimiento sobre los lugares y, bueno, de alguna manera mejorar la defensa, porque realmente, como antes comentábamos, lo militar y lo científico iban unidos, pero absolutamente de la mano. Cuando acabó la expedición de Malaspina, Gutiérrez de la Concha, el propio Malaspina, parece ser que había quedado una zona del sur, de cercano a la Patagonia, lo que es el Golfo de San Jorge, había quedado sin explorar o quedaba una duda sobre aquella zona, no se había visto con suficiente detenimiento y envió allí a investigarlo, a explorarlo, a Gutiérrez de la Concha. Hace allí un año mirando aquello. Cuando vuelve Gutiérrez de la Concha, se le nombra una comisión de establecimiento de los límites con Brasil. Todo esto por motivo de salud, evidentemente, porque no tenía una buena salud y necesitaba unos destinos en tierra firme y de luego destinos en los que pudiera desarrollar todos los conocimientos técnicos que tenía Gutiérrez de la Concha. Después de esto fue destinado a Montevideo, donde estuvo, ahí sí ya estuvo estudiando y mejorando todas las defensas de Buenos Aires y Montevideo, y ahí está ya, participa con Liniers, ahí por primera vez están juntos, Liniers es el que manda esta defensa, y Gutiérrez de la Concha es su segundo. Aquí empieza, digamos, estos personajes a unirse. El mismo año, mientras está sucediendo la batalla de Trafalgar, en 1805, ese mismo año se crea una base naval en la desembocadura del Río de la Plata, y es nombrado capitán de fragata, este Gutiérrez de la Concha es nombrado capitán de fragata, siempre a las órdenes de Liniers. Es decir, ya se está empezando a reforzar el Río de la Plata, porque como veis, se intuye que puede haber un intento inglés por apoderarse de la zona. Bueno, pues hemos descrito estos dos personajes, nos hemos ido un poquito del tema porque son dos personajes que van a, digamos, a liderar la reconquista de Buenos Aires. Por eso nos hemos detenido en estos dos personajes y luego hablaremos de ellos más tarde. Por eso hemos hecho este pequeño inciso para reconocerlos a los dos y saber de quién estamos hablando. Bueno, como decimos, el virrey se ha ido hacia el interior para organizar la reconquista, decía él. En Buenos Aires están los ingleses. Enseguida la población se da cuenta que aquellos vienen a quedarse, que eso de que les van a dar libertad de eso nada, que bueno, evidentemente enseguida se le ven las intenciones y automáticamente empiezan los movimientos tanto en Buenos Aires como en Montevideo. Montevideo estaba libre, como todos como recordáis, para intentar recuperar Buenos Aires. ¿Qué hace el virrey? Que está en Córdoba. Dice que se ordena. Manda un mensajero y dice que se le envíen hombres desde Montevideo y pertrechos para organizar desde Córdoba el contraataque. Imaginaos cuál era el prestigio de este virrey, que se reúne el consejo de Montevideo, entre ellos Liniers y de la Concha, y acuerdan no hacerlo y dirigir ellos mismos el contraataque. Claro, esto es un dato. Esta desobediencia
hacia el virrey, evidentemente es muy, muy significativa, sobre todo en aquella época. Es decir, la poca confianza de esta gente en el virrey era enorme. Además, es un paso importante el que dan esta gente de negarle la ayuda. Y de hecho lo hacen. Por eso, bueno, esto nos hace pensar que evidentemente el virrey pues era un poquito tuercebotas, por dejarlo de una manera, por decirlo de una manera suave. Bueno, pues se organiza desde Buenos Aires, parece que Liniers pide permiso al gobernador inglés para visitar Buenos Aires y con esa excusa pues investiga un poco aquello, lo explora, se da cuenta de cómo son las defensas de Buenos Aires, cuál es la ubicación de las tropas inglesas en la ciudad. Claro, los ingleses tampoco esperan que haya una reacción de los españoles realmente. Entonces, bueno, vuelve a Montevideo y junto con otros hombres, como digo, no solamente son ellos dos, pero junto con Gutiérrez de la Concha, lo que hacen es organizar una pequeña flotilla y aprovechan una tormenta en la desembocadura del río de la Plata para cruzar el río. Claro, para esto hace falta una gran pericia. Antes decíamos, imaginaos lo que el río de la Plata es prácticamente es un mar, ¿no? Entonces, bueno, aprovechan una tormenta para que los ingleses no los sorprendan y cruzan de noche el río de la Plata. Desembarcan al otro lado, cerca de un poquito al norte de Buenos Aires, y forman cuatro columnas. Liniers ordena cuatro columnas, una la mandará el propio Liniers, otra Gutiérrez de la Concha, otra el capitán Martínez y otra el coronel Antonio Pinedo. Estas cuatro columnas pues iban, bueno, evidentemente ya sabían cada una por dónde tenía que ir. El plan estaba preconcebido muy de antemano y muy estudiado por Liniers y van a confluir todas en un mismo lugar donde van a ir arrinconando los ingleses en el centro de la ciudad. Hay un fuerte combate que se produce en la Plaza del Retiro porque parece ser que estaba el depósito de artillería. Y entonces, bueno, lograr ese punto era crucial. Y ahí es donde Gutiérrez de la Concha parece ser que toma esa plaza con bastantes bajas de un lado y otro. Bueno, pues los ingleses van retrocediendo hacia la zona de la catedral, van siendo desalojados de todo el centro de la ciudad. Ante ese empuje de esas cuatro columnas, que cada vez se les suma más gente civil que sabían del ataque. Es importantísima la participación de la ciudadanía de Buenos Aires. De hecho, Gutiérrez de la Concha, cuando avanza con la artillería que logra capturar en el lugar en el que hemos hablado antes, lo que hace es no llevaba caballos, no tenían ganado para tirar de las piezas de artillería, y todo como le ayudan a empujar las piezas toda la población, ¿no?, que acude en su ayuda. Los ingleses retroceden hacia el fuerte, donde automáticamente, prácticamente tras una hora de disparos y hay un pequeño asedio, pues piden la rendición porque no tienen ninguna opción. Y la bandera inglesa es arriada del fuerte y se iza la bandera española, bueno, ante el abrazo de la población de bonaerense. Pero desde que Gutiérrez de la Concha acompañó al general Beresford ante Liniers, que se plasma este momento, se plasma en el famoso cuadro, ¿no?, de la rendición de Buenos Aires entre Beresford y Liniers. Eso lo podéis ver, es un cuadro que inmortaliza este momento. Bueno, y aquí, digamos, de una manera breve, como lo hemos contado, finaliza la reconquista de Buenos Aires. Buenos Aires ha sido recuperada por los españoles y los ingleses han sido capturados. Ahora se va a producir pues, un periodo de, intermedio, porque evidentemente la flota inglesa permanece bloqueando la salida del río de la Plata, la desembocadura. No se han ido de allí. Y bueno, se sabe que van a pedir refuerzos porque Buenos Aires es el objetivo. Repito, Trafalgar ha ocurrido, la flota española en el Atlántico prácticamente no tiene ninguna posibilidad de llegar. De hecho, a Buenos Aires llegan barcos con cuentagotas que han logrado eludir la vigilancia británica cuando se llegaba a Buenos Aires. Y prácticamente la información es nula y la entrada de buques es cero. Y la esperanza de ayuda es cero, evidentemente. Los españoles saben que van a tenerse que defender ante el siguiente ataque, que saben que se va a producir, puesto que la flota se ha quedado allí. ¿Qué se hace en este momento? Bueno, pues se van a viendo cómo han sido los acontecimientos, lo que van a hacer es organizarse dentro de la ciudad. Aprovechando los soldados profesionales que hay, que no son muchos, se va a crear una instrucción de unidades en base a su procedencia. Se van a crear compañías y batallones por proximidad geográfica. Se crea el tercio de andaluces, el tercio de vizcaínos, el tercio de catalanes, el tercio de montañeses, de cántabros, que incluía asturianos y a vascos, el tercio de gallegos, y más las fuerzas, digamos, profesionales, estrictamente profesionales, que había en Buenos Aires.
Pero lo que es, fijaros lo que es lo curioso, dice uno, para dar, para aglutinarlas y para cohesionar esas fuerzas, lo que se hace es juntarlas por paisanaje, ¿no? Que no deja de ser curioso, pero bueno, realmente es efectivo, o fue efectivo. Esto es lo que ocurre durante, digamos, el periodo de entre junio de 1806 y febrero de 1807, que es cuando va a llegar el segundo ataque a Buenos Aires. Este va a ser ya mucho más serio. Los ingleses se han dado cuenta que aquello no es ningún paseo. Y van a mandar una fuerza realmente, realmente importante para intentar conquistar este puerto, esta ciudad tan, tan estratégica. Y comenzamos con la segunda defensa de Buenos Aires, que se produce, como antes comentábamos, en 1807. Esta vez, la flota inglesa que llega a la desembocadura del Río de la Plata, Buenos Aires y Montevideo, ya es una flota importante. Parece que tiene entre 20 y 25 navíos de guerra y transportes. Lleva 11.000 hombres, de los cuales, digamos, muchos son marineros, pero prácticamente tropas para atacar la ciudad vienen entre 7 y 8.000. Y bueno, y lo primero que hacen esta vez es, han aprendido de la derrota primera, y dice, bueno, lo que hago es primero tomar Montevideo, y bueno, elimino ese foco de posible resistencia posterior, y luego me dirijo a Buenos Aires. Lo hacen bien, lo que hacen es atacar en Montevideo. Ataca en Montevideo comienza el ataque el día 3 de febrero de 1807. Montevideo está defendida por el brigadier Ruiz Duidobro. Se le intentó socorrer desde Buenos Aires, pero fue inútil. Hubo intentos de mandar tropas a Montevideo para defender la ciudad y ayudar a los sitiados, pero fue inútil. Hay que decir que la defensa de Montevideo fue absolutamente heroica. La gran parte de las bajas que se producen en este segundo ataque inglés se producen en Montevideo. Hay muchas cifras también de Montevideo, muchas cifras, pero bueno, nos quedaremos con una cifra de más o menos de unos 300 muertos, 400 muertos en Montevideo, más unos 500 heridos. Prácticamente todo el fuerte, prácticamente todos los oficiales caen en combate, incluido el coronel Hipólito Mordelle, que bueno, que caen en la defensa de Montevideo. Realmente es un hecho importante, bueno, pues como muchos, ¿no?, a lo largo de nuestra historia. Y muy poco conocido, evidentemente. Si hablamos de la defensa de Montevideo ante los ingleses, pues nadie, o casi nadie lo conoce. Por eso intentamos recordarlo aquí en estos minutos. Bueno, pues ya tenemos, han tomado Montevideo, no han podido resistir, entran allí y ya tienen la base para atacar Buenos Aires. El momento ahora sí que es grave, porque ya los ingleses ya saben que, bueno, que la población no es afín, no es amiga. Saben que, bueno, que de tomar Buenos Aires el objetivo está cumplido. Puede ser un precedente para ir a por otras ciudades. Y bueno, y estamos en un momento crítico. Si cae Buenos Aires, evidentemente el cono sur americano cae en manos inglesas sí o sí. Y esta vez ya no habría posibilidades de reconquista. Es decir, ya han tomado Montevideo y ya no hay fuerzas españolas disponibles para derrotar esa fuerza inglesa que es ya muy superior. No es como la de junio del año anterior. Volvemos al tema del virrey. El virrey, una cosa es que se le dejara de lado, otra cosa es que el virrey desapareciera. El virrey parece ser que intentó llegar con una fuerza de caballería desde Córdoba y parece que poco menos que no le hicieron ni caso, no le quisieron ni recibir. O sea, poco menos que rehusaron su apoyo, ¿no? Imaginaos cómo estaba la situación, ¿no?, de tensa. Y parece también que intenta el virrey hacerse con el mando otra vez en Montevideo. Bueno, y ahí hay aquí vuelve a darse otro rechazo de la autoridad. Es un hecho muy importante. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, porque esto va a ser un precedente, o va a ser un hecho que va a marcar lo que en años siguientes va a ser la revolución en las provincias americanas, en lo que va a ser la independencia, en este concreto, de lo que será Argentina. Esta desobediencia al virrey, evidentemente, marca el camino a mucha gente. Es decir, ya, bueno, vale, es un virrey, pero se le puede desobedecer. Parece una tontería, pero bueno, muchos historiadores, no yo, han catalogado este hecho como importante a la hora de marcar el camino a la futura sublevación, ¿no? Como decimos, el virrey queda fuera de la circulación y se prepara las tropas españolas para defender Buenos Aires. Los ingleses desembarcan otra vez en Quilmes. El general que manda esta fuerza es John Whitelock. Este Whitelock lo que hace es, bueno, pues evidentemente ya sabía dónde iba. Lo que no sabía es lo que le esperaba. Bueno, Whitelock ha desembarcado en Quilmes y con un ejército importante. Y es una zona que tampoco tiene muchas opciones de aprovisionamiento. Y entonces desembarca allí y hay un ejército español que le va a presentar batalla fuera de Buenos Aires, en lo que se conocerá como la batalla o el combate de los Corrales de Miserere. Es una zona llamada así, Corrales de Miserere, donde los españoles le plantan batalla, pero son derrotados. Liniers, que lleva la fuerza, es derrotado. De hecho, Liniers plantea incluso rendir la ciudad para evitar mortandad, porque sabe que esta vez los ingleses no van a entrar con flores.
Y bueno, parece ser que el que hacía de alcalde de la ciudad, un tal Martín de Álzaga, que era un comerciante español que estaba allí, un comerciante vasco, que tuvo una gran importancia en la organización de las milicias interiores de la ciudad y de la organización de la población de Buenos Aires, parece que Ledusada y Liniers tienen una reunión y entre los dos deciden resistir dentro de la ciudad. Bueno, pues fijaros, mientras estaban organizando la defensa de la ciudad, con los ingleses ya a punto de iniciar el asalto final, parece que una pequeña embarcación burló el bloqueo, llegó con comunicados desde España, digamos, donde llegaban los ascensos tanto de Santiago Liniers como de Gutiérrez de la Concha, Santiago Liniers a brigadier de marina y Gutiérrez de la Concha a capitán de navío. En medio del asedio se vieron encontraron su ascenso, ¿no? Llegó el ascenso de los dos. Bueno, pues los ingleses no esperan más y se dirigen a atacar Buenos Aires. Esta vez los ingleses no atacan de una manera, desordenada y un poco atrevida, sino que se dividen en tres columnas. Una la llevaba el general Ashmuty, que era el jefe de la expedición, otra Lambly y otra Crawford. Eran entre los tres generales ingleses que mandaban las fuerzas. Bueno, los españoles se colocaron en la ciudad de una manera, de luego, estratégica. De hecho, hablan que Gutiérrez de la Concha fue vital en la resistencia en Buenos Aires porque se situó en la Plaza de Toros. La Plaza de Toros, donde se defendió con unos 900 hombres y artillería, y parece ser que esta defensa de la Plaza de Toros fue vital para retrasar el avance inglés hacia el interior de la ciudad. Parece que se enfrentó contra 2.000 ingleses en la Plaza de Toros de Buenos Aires, y cuando se queda sin municiones y con 300 bajas es cuando Gutiérrez de la Concha rinde la Plaza de Toros. Realmente le pusieron en el sitio peor, pero ese retraso de esa columna entrando por la parte, creo que es la parte norte de Buenos Aires, la Plaza de Toros, ese avance se vio debilitado y retrasado y fue vital para el desenlace posterior de la batalla. Bueno, pues sin entrar en detalles de cómo fue la batalla de Buenos Aires, porque realmente fue una batalla urbana, eminentemente urbana, barricadas, organizaciones de fuegos de flanco desde las casas, es decir, la población civil participó de una manera decisiva, pero cuando digo decisiva, tampoco llegará el caso de crónicas que he leído por ahí de la batalla de Buenos Aires, de ese ataque a Buenos Aires, que hablan que poco menos que fue la población civil la que echó a los ingleses de la ciudad. Hablan que a macetazos y a pedradas. Vamos a ser un poquito serios, ¿vale? Vamos a ser un poquito serios y vamos a analizar las cosas. Un ejército inglés profesional de 11.000, 9, 8, 7, 8.000 hombres que entran en una ciudad, por muy copados que se vean y por muchas complicaciones que tengan, nadie les echa a macetazos. Vamos a centrarnos un poquito. Y lo que ocurre es que, evidentemente, el ejército español estaba muy, muy organizado militarmente, y luego, ya digo, sin quitar valor a las milicias populares que organizó este Martín de Álzaga. Muy importante esa combinación de ayuda a la población civil en milicias con la parte de ejército regular que defendía la ciudad. Los ingleses son rodeados en el centro de la ciudad. El ejército inglés es rodeado prácticamente al completo. Solo logran escapar unos pocos batallones. Y el 7 de julio el general inglés comunica que se rinde. Los pocos ingleses que quedan en el centro de la ciudad se rinden, y digamos que en este momento Martín de Álzaga, digamos, exige, o no exige, sino que recomienda a Liniers que dentro de la rendición se incluya Montevideo, y los ingleses aceptan. Es decir, se recupera Buenos Aires y automáticamente en ese pacto durante la rendición los ingleses se comprometen a abandonar Montevideo y abandonar toda la desembocadura del Río de la Plata. Las bajas inglesas se habla de unos 400 muertos, más o menos, y desaparecidos y prisioneros unos 1.800-1.900. Es decir, entre desaparecidos y muertos, pues los ingleses tuvieron unas bajas considerables, aparte de los heridos, que fueron unos 700 heridos. Las bajas son importantes para un ejército que no era muy numeroso, ¿eh? Y bueno, los españoles hablan en la segunda batalla de Buenos Aires, estamos hablando de unos 400 muertos y unos 600 heridos, en fin, son cifras aproximadas, pero os podéis imaginar un poco lo que fue la batalla en Buenos Aires, una batalla increíble en una ciudad que era pequeña. Digo que no es la Buenos Aires, evidentemente, de hoy, ni una ciudad grande de hoy, es una ciudad, era prácticamente un pueblo grande, ¿no? de los que hoy conocemos. Muy importante el hecho, evitamos que los ingleses entraran, evitamos que los ingleses se quedaran con Buenos Aires, aunque luego, como veremos ahora, pues la alegría duró relativamente poco. Cuando regresó el general Wildock a Londres, evidentemente, igual que en muchas otras acciones inglesas, se ocultó.
Es decir, no penséis ir a Londres y en una bibliografía más o menos ir a encontrar algo sobre la batalla de o la toma de Buenos Aires. No, veréis Trafalgar lo que queráis. Trafalgar, eso sí, Trafalgar tiene su plaza, su monumento, su batalla, sus desfiles, sus homenajes, que me parece perfecto, no critico nada. Pero de Buenos Aires no... ¿Qué es eso de Buenos Aires? ¿Buenos Aires? ¿Qué es eso? ¿Qué hablan de Buenos Aires? ¿Dónde está Buenos Aires? ¿No saben dónde está Buenos Aires? Curioso, ¿verdad? No saben dónde está ni siquiera Buenos Aires. Yo lo que sí digo muchas veces es que esta guerra que se inició, como retrocedemos un poco en el programa, a esta entrada forzosa de España en esta guerra junto a Francia, ¿no? Que no le venía nada bien, si os acordáis, ¿no? Estamos en ese momento tan crítico para España. Bueno, pues sí, tuvimos nuestro Trafalgar, pero esta guerra, eso no lo quita nadie. Esta guerra se acabó con la victoria en Buenos Aires, no Trafalgar. Esta guerra se acaba con la victoria de Buenos Aires. Eso está más claro que el agua. Y bueno, ya digo, no es hacer propaganda de nada, esto es historia y hay que contarla tal y como fue, pero muchas veces dices, bueno, vamos a contar lo nuestro, ¿no? Y vamos a dejar de escuchar lo que cuenta el de frente, que yo creo que ya va siendo hora de un poco de simplemente contar lo que ocurrió, no estamos inventándolo nada, para nada. Y esto de Buenos Aires, que yo sepa, ocurrió. Bueno, pues este general, como te decía, este Wylock, llegó a Londres y evidentemente pasó por un juicio sumarísimo y le quitaron todos los cargos posibles militares, se le dejó para criar patos al lado del Támesis y se le declaró incapaz de servir a la corona inglesa. Una de las cosas que no le aceptaron a Wylock fue que cómo entregó Montevideo. Es decir, la rendición de Buenos Aires, vale, tú te rindes, pero no entregues la otra ciudad. Es decir, eso fue lo que realmente se le recriminó, porque en los términos de la rendición incluyó Montevideo, ¿no? En la capitulación. Esto es lo que parece ser que no se le perdonó al general inglés. Hay que decir que hubo mucha baja por ambos lados y nunca se encontraron las fosas comunes donde aún no se han encontrado las fosas donde se enterraron tanto los ingleses como los españoles. Es una cosa curiosa. Hay un artículo del Times. He visto muchas cosas, pero como no las veo contrastadas, he cogido solo lo que realmente he visto que es contrastado. Que he visto muchos comentarios y supuestos artículos y bueno, no los he considerado fiables. Y antes de decir una bobada, pues prefiero no contarlas y solamente leer lo que realmente he comprobado que existe. Hay un artículo del Times que es muy, muy breve, es un fragmento del artículo y sí que nos habla un poco de lo que ocurrió en Buenos Aires. Mira. Dice el Times, dice, a pocas fechas de lo que es de la derrota en Buenos Aires, dice, el comandante en jefe parece haber estado en la más perfecta ignorancia tanto acerca de la naturaleza del país que debía atravesar como sobre el monto y el carácter de la resistencia que debía esperar. Con el propósito, suponemos, de evitar un encuentro molesto, desembarca a 30 millas del lugar donde debía operar. Prosigue su marcha a través de un recorrido lleno de pantanos, cortado por riachuelos y finalmente con un ejército jadeante y exhausto. Se asienta frente a una plaza fortificada enteramente, en la cual, según el tenor de su despacho, llovían sobre él metrallas desde todas las esquinas y desde los techos de todas las casas, mosquetazos, granadas de mano, ladrillazos y piedras. Bueno, este artículo, que es muy corto, fijaos, define un poco lo que el general declara, es decir, esta parte puede ser real, es decir, que dice, nos vimos dentro de la ciudad y no sabíamos por dónde salir, piedra, ladrillazos, mosquetazos, disparos, es decir, granadas de mano, es lo que él dice, es decir, que su ejército evidentemente se vio absolutamente sorprendido por la resistencia tan, tan feroz, ¿no? de la gente de casa por casa, de alguna manera, como también quita importancia al vencedor. Esto es muy, en fin, ya digo, vais a ver que estoy un poquito con fijación sobre estas cosas, pero sobre el tema inglés, ¿no? Pero es que realmente aquí lo estamos leyendo. Dice, el hecho de hablar de que fueron vencidos a ladrillazos y piedras ya está desmereciendo la victoria del ejército del combatiente que tiene enfrente. Eso ya para empezar, punto uno. Y punto dos, ¿cómo describe que el general es un torpe? El general es torpe. Dice, no, es que los ha llevado por una serie de zonas donde había... Primero dice que desembarca muy lejos del lugar donde tenía que operar, como ya le tacha de cobarde. Luego dice que recorre por pantanos, por riachuelos. Vamos a ver si conocían aquella zona con la palma de sus manos. ¿Qué estáis contando? Este es el flash de la prensa inglesa del momento, que como digo, es absolutamente tendenciosa y por eso os comento el fragmento. Si os fijáis, es todo excusa y todo dejar de reconocer el valor del que se tiene enfrente. Eso es una evidencia, pero es que no solamente la prensa, es que es un libro de historia, pone unas cosas muy parecidas. Que esto lo ponga el Times, bueno, es un periódico que se vende, bien. Pero si cogéis libros serios sobre el ataque a Buenos Aires o la batalla de Buenos Aires, vais a ver cosas muy parecidas, muy parecidas. El general es un inútil, vamos a ver, vamos a contar las cosas como son, de una vez por todas, ¿no?
Y bueno, y esa es la cuestión de del ataque a Buenos Aires. Y aquí se acabó el intento inglés sobre Buenos Aires. Tenían otro tercer plan sobre Buenos Aires. Lo que ocurre es que el ejército que iba destinado mandado por el general Wellington a Sudamérica, en el momento que en España se produce el alzamiento del 2 de mayo, pero más que el 2 de mayo es la batalla de Bailén, en el momento que se planta cara a los franceses y se ve que en España va a haber una resistencia más o menos decidida contra el invasor Napoleón, bueno, pues Inglaterra, evidentemente, el interés está en derrotar a Napoleón y acabar con Napoleón en Europa y acabar con ese bloqueo que les está asfixiando, y se olvidan, entre comillas, de Sudamérica, como ahora veremos, solamente entre comillas. Entonces, un ejército de unos 10.000 soldados que iba a ir otra vez sobre Buenos Aires se dirige esta vez a Portugal para intentar ayudar al ejército español en la península para echar a los franceses. La primera vez en muchísimos años que realmente vamos a estar aliados con los ingleses, por llamarlo de alguna manera. El momento en que Wellington manda un ejército a la península ibérica. Bueno, esto ya es parte de la guerra de independencia que, como decimos, seguro que hablaremos en algún otro momento. Y sí, Inglaterra mandó un ejército para ayudarnos, pero vamos a ver. Inglaterra supo aprovechar muy bien la debilidad que teníamos en ese momento. Lo supo aprovechar, a pesar de tener un ejército en nuestra península para echar a los franceses. Bueno, era interés propio, para nada de alianza, eso está claro. De hecho, se pueden ver mil casos en los que... Bueno, la alianza con el ejército inglés que vino a la península fue una alianza también muy, muy forzada. De manera muy soterrada, Inglaterra fue fomentando y apoyando los movimientos de independencia de América. Eso es una evidencia, porque seguían con la intención de conseguir sus fines comerciales, es decir, tenían su vista puesta en los puertos de Sudamérica. Querían aquellos puertos libres para ellos, libres del control español, e independientes, evidentemente, fomentaban la independencia de aquellas provincias para que ellos pudieran comerciar. Era su obsesión, y ya desde hacía muchísimos años. Entonces, bueno, pues... Bueno, propiciaron la independencia de América. Evidentemente había ya unos condicionantes, se había producido la independencia de los Estados Unidos, había precedentes, la Revolución Francesa, las ideas ilustradas, las ideas de libertad, es decir, eran provincias muy alejadas de la metrópoli. La independencia de América hubiera llegado tarde o temprano. Pero sí es cierto que esta se propició, se adelantó mucho por estos intereses económicos de comerciantes británicos y comerciantes españoles, evidentemente, que estaban allí afincados y querían que España, bueno, les dejara comerciar con libertad, ¿no? Un libre comercio. Entonces, la independencia americana tiene gran parte de su origen en esto, en intereses comerciales, que muchos disfrazaron de patriotismo también, ¿no? Para conseguir esta independencia. Y ya digo, como antes decía, una independencia que hubiera llegado de todas formas, pero sin tanta sangre. Sí, fue un desastre, ¿no? Y una independencia que hubiera tenido, bueno, sus pequeños momentos violentos, pero no lo que ocurrió durante muchos años allí, ¿no? Tanto en España, bueno, que estábamos absolutamente debilitados, sin posibilidades materiales de mandar tropas allí para sofocar estas rebeliones. Pero ese tema, igual, como antes decía, el tema de la guerra de independencia en Sudamérica, los trataremos en otros temas porque hay que hablar de Bolívar, de San Martín, de Pablo Morillo, hay un montón de personajes que hay que ubicarlos, porque si no nos quedaría cojo. Bueno, vamos a llegar al epílogo del tema de hoy. Vamos a cerrar el asunto. Como veis, contamos un poco con el pretexto de Buenos Aires, nos hemos hablado de muchísimos temas y, como habéis visto, también muchos temas que quedan aparcados para siguientes podcasts, y ya digo, sí, espero que haya tiempo a tratar todo esto que hemos hablado, porque cada programa que hacemos van apareciendo de una manera así, como de mágicamente aparecen temas que por sí son temas que podían tratarse en solitario, ¿no? Y bueno, como digo, vamos a hablar ya del final de esta historia. Las invasiones inglesas, volviendo un poco al tema con el que dejamos el último apartado, las invasiones inglesas fueron unos antecedentes de la Revolución de Mayo, sobre todo que hubo en el Virreinato de la Plata. Esta es la Revolución de Mayo de 1810, que, bueno, que como todos sabéis, pues digamos, provocó la independencia del Virreinato y de la zona de manos españolas para pasar a manos autóctonas, a manos de los criollos, a manos al autogobierno, ¿no?, de las gentes de allí. ¿Qué pasó con el virrey Sobremonte? Bueno, porque se le hizo un consejo de guerra al llegar a España y fue absuelto de todos los cargos. De hecho, luego se le dieron cargos importantes, salió de rositas.
Carlos IV, después de estas acciones de guerra, premió a los defensores, tanto a Liniers como a Gutiérrez de la Concha. Nos fijamos en ellos dos porque son los que nos hemos fijado desde el principio. Gutiérrez de la Concha le hizo brigadier y Liniers se quedó de virrey. Cuando acabó todos estos hechos, se quedó de virrey. Y aquí, digamos, ya nos encaminamos hacia el proceso de la independencia del virreinato. En 1808 se produce un hecho, como todos conocéis, que también trataremos, lamentable, que es la abdicación en Bayona de tanto Carlos IV, Fernando VII, ese cambalache que montan entre los dos, entre Carlos IV y Fernando VII, que es de los hechos más vergonzosos de la historia, yo me atrevería a decir casi de la humanidad, como cuando se están dejando la piel en Buenos Aires, o se están dejando la piel en cualquier sitio del mundo. Este rey Fernando VII en concreto hace lo que hace, todos conocéis el tema más o menos, no es momento de tratarlo, pero es una traición, ¿no? Es una traición tan grande que realmente entra dentro de la parte más triste de la historia de España, sin duda. Estos movimientos de claudicación de los reyes españoles van a provocar, bueno, pues que José I reine como rey de España, el hermano de Napoleón. Evidentemente la situación de fuerza de Francia era enorme, es decir, nos habían invadido, nos podían invadir y estábamos a su merced. Pero de ahí a tirarlo todo varía mucho. Bueno, el caso es que ya digo, eso hablaremos en siguientes capítulos de las memorias del tambor, que está deseando, el tambor está deseando contar un montón de cosas. Bueno, y entonces nos metemos en el 1809. 1808 ha empezado la guerra de independencia en España, es decir, ya empiezan los movimientos, la batalla de Bailén, que se produce en 1808. Es decir, estamos en pleno proceso de guerra de independencia. Y en 1809, ¿qué pasaba en América? Evidentemente, como decimos, después de Trafalgar, la conexión con la península es cero. Con la guerra de independencia ya, si antes no podíamos ayudar allí, ahora menos todavía. Es decir, todas las fuerzas están dedicadas a combatir a Napoleón. Es decir, en América están solos. Las fuerzas realistas, las fuerzas leales al rey Fernando VII, a los que se denominaron realistas, empiezan a estar en minoría, es una evidencia. Es decir, ahí ya lo que se promulga es la independencia y el deshacerse y deshacerse del poder de la corona española. Hay ya en Buenos Aires y en Córdoba, en toda la zona, ya hay indicios de que los movimientos de sublevación son grandes. Y se toma conciencia de la situación. Hay que pensar que ahí tenemos, no sé si antes lo he comentado, tenemos a Liniers como virrey de Buenos Aires y a Gutiérrez de la Concha como gobernador de Córdoba. Pero las cosas están poniendo muy difíciles, muy difíciles. Y aún se ponen más difíciles cuando Liniers, fijaos que Liniers es francés. Bueno, pues hay unos movimientos contra Liniers como francés, como se le atacha de ser amigo de Napoleón, de ser pro-francés, bueno, de ser pro-José I... Bueno, lo que se habla de Liniers son auténticas barbaridades cuando realmente este hombre pues lo que hizo fue ser fiel a su rey, que no era francés, era el español. Otro concepto que tenía que tener claro, que entonces las fidelidades tampoco eran a un territorio, a un país, sino que eran también a un rey, ¿no? Y Liniers en ningún momento, nadie pudo dudar de que Liniers fuera leal al rey de España, fuera quien fuera el rey, ¿no? Pero sin embargo, pues ya sabéis, ¿no? Que es francés, qué tal, qué cual. Bueno, entonces empezó a calentar la cosa de tal manera que llegó un bando desde la Junta Central Española, la Junta que estaba, digamos, ese gobierno paralelo a José I, a José Bonaparte. Entonces se destituye a Liniers como virrey de La Plata. Y lo que hace, bueno, pues lo que hace es intentar volver a España, regresar a España, y mientras, pues se instala en la región de Córdoba. Pero claro, ahí estaba Gutiérrez de la Concha. Gutiérrez de la Concha y Liniers tienen una serie de reuniones con otros personajes, ¿no? que son fieles al rey de España y no participan de estos movimientos de independencia. Y lo que hacen es decir, vamos a esperar noticias desde España, a ver qué ocurre en España. Claro, la desinformación es muy grande, pero ellos lo que hacen es decir, vamos a ver, el rey de España existe, la corona española existe, y que haya un usurpador del trono, eso no nos afecta, y nosotros seguimos fieles a nuestro rey. Y nada de juntas aquí en Buenos Aires ni nada de mandangas. Lo que vamos a hacer es esperar que llegue alguna noticia para ver qué hacemos, pero nunca llegar a una sublevación contra nuestro propio rey, ¿no? Bueno, pues entonces los sublevados de Buenos Aires, porque Buenos Aires prácticamente ya está en manos de estos sublevados, ¿no? De la independencia, pero ojo, sublevados de la independencia, pero que fijaos lo que hacen. Se ha hablado mucho de un término que es la máscara de Fernando VII. La máscara de Fernando VII es una forma encubierta
para hacerse, digamos, con el poder de una manera legítima, ¿no? Los que proclamaban la independencia dicen, vamos a ver, ahora mismo España la gobierna Napoleón, es decir, el hermano de Napoleón, José I. Vale, nosotros somos fieles a Fernando VII. Como España la gobierna José I y estas tierras en teoría son de José I y nosotros no somos de José I, sino que somos de Fernando VII, nos sublevamos contra José I, pero aquí, en América. No sé si me he explicado bien, no sé si llego a explicarme, pero es un subterfugio intelectual, no sé cómo llamarlo, que tiene una definición, se le llamó la máscara de Fernando VII, es decir, yo defiendo legalmente o de una manera para ser legal, defiendo a Fernando VII, puesto que ahora mismo el rey de España es José I, no, de José I nada, yo me rebelo contra José I, me rebelo en Buenos Aires y me rebelo donde sea, pero yo apoyo a Fernando VII. Fijaos qué cambalache intelectual, ¿no? Bueno, intelectual, por decirlo de alguna manera. Eso se llamó, esta manera de plantear las cosas, que es bastante burda, se llamó la máscara de Fernando VII. Es decir, hablaremos del tema en siguientes capítulos, que es muy interesante. Tampoco quiero meter mucho rollo sobre el asunto. Bueno, estamos en el tema que Gutiérrez de la Concha y Linares están en Córdoba y se dan cuenta que los acontecimientos les empiezan a superar. Prácticamente los partidarios del realismo son pocos y ven que las cosas se les va de las manos. Mandan comisiones desde Buenos Aires a Córdoba para convencer, para decir que tanto de la Concha como Liniers se pasen al lado sublevado. Y de hecho se les acusa de pronapoleónicos, lo que antes os decía. Fijaos, los argumentos son, bueno, de niño de 3 o 4 años. Se les acusa de pronapoleónicos a Gutiérrez de la Concha y a Liniers. Mira, Liniers es francés, bueno, pero a Gutiérrez de la Concha se dice que simplemente porque dice que él es fiel a su rey, que no ha recibido órdenes en contra, son militares, son gente de sentido de deber, es decir, no van a rehusar ni van a volver la cara a su rey porque, bueno, porque sí, ¿no? Y entonces lo que hacen Gutiérrez de la Concha y Liniers en Córdoba, lo que hacen es intentar organizar una contrarrevolución. Entonces reclutan, bueno, tropas que haya leales a la causa realista, a la causa del rey Fernando VII, que era el rey, digamos, que en ese momento debería ser el rey de España. Y bueno, reclutan una serie de miles de hombres, hablan de unos 3.000 hombres en Córdoba, y esperan refuerzos desde Perú, bueno, pues para hacer frente a la revolución, sobre todo en Buenos Aires. ¿Pero qué ocurre? Pues que empiezan a aparecer las deserciones, pero enseguida. Evidentemente, los soldados que apoyan en principio, aunque están convencidos de ello, apoyan a Gutiérrez de la Concha y a Liniers, se dan cuenta que han elegido un caballo perdedor y, bueno, y empiezan a abandonar ese pequeño ejército que se empieza a formar, pues lo empiezan a abandonar. Rápidamente ese ejército de 3.000 se convierte, en apenas una semana o dos, se convierte en 400. Fijaos el panorama. Me voy a morder la lengua. ¿Qué pasa? Desde Buenos Aires, pues se manda una expedición con la orden de detener a los cabecillas, a Liniers y a de la Concha. Mientras la expedición va para allá, a Córdoba, llega un correo y se dice que no, que de prenderles y detenerles nada, sino que se ordena su ejecución. ¿Por qué se hace esto? Porque saben, a pesar de todo, no tenían agallas de juzgar a de la Concha y a Liniers en Buenos Aires, porque la población les quería. Habían combatido hacía prácticamente unos pocos años en la defensa de Buenos Aires. La gente les apreciaba, tanto uno como otro, y como otros miembros de esta tendencia realista, ¿no? Que se llama realista. Bueno, pues no tuvieron la gallada de llevarlos a Buenos Aires a ejecutarlos porque sabían que no podían hacerlo. Entonces ordenaron, fijaros que sibilino, ¿no? Primero se les ordena prenderles, pero enseguida se dice no, que se les ejecute donde se les coja, ¿no? Y esto es lo que ocurrió. ¿Qué hacen Liniers y de la Concha? Bueno, pues con unos poquitos fieles, muy poquitos, a lo mejor de medio centenar, un centenar, abandonan Córdoba. ¿Por qué abandonan Córdoba? Pues para no dar motivos, para que la ciudad sea atacada, sea saqueada, o sea, entonces dicen, nos vamos de aquí, os dejamos tranquilos, nos vamos con cuatro y intentar llegar a Perú. Vamos a intentar no llegar a Perú para organizar una defensa desde Perú, que era la única posibilidad que tenían, pero Perú estaba muy lejos, como podéis comprender, en lo que es el virreinato de Perú, aún les cogía a muchos kilómetros. Y la verdad que salieron con prácticamente sin ninguna garantía. Fijaos lo que le dice Gutiérrez de la Concha a su mujer en la despedida. Esto lo cuentan en algunas memorias de Gutiérrez de la Concha. Si lo cuenta a su mujer, lo cuenta a su hijo, que luego hablaremos. Dice, ni en presencia de la muerte renegaría de mi patria. Eso dice Gutiérrez de la Concha a su mujer cuando la abandona y se va. Se ha abocado a ello.
Y como Liniers también, en una de sus frases que se le reconoce, ¿no? Cuando habla de lo que está ocurriendo, fijad lo que dice Liniers, ¿no? De la situación. Es absolutamente increíble. Dice: la conducta de Buenos Aires con la madre patria es igual a la de un hijo que, viendo a su padre enfermo, pero de un mal del que probablemente se salvaría, lo asesina en la cama para heredar. Con esta frase yo creo que está dicho absolutamente todo. No hay que darle más vueltas al asunto. Bueno, pues con estos dos personajes en franca huida, fijaros que estamos hablando. Pero antes he hecho hincapié en De la Concha y en Liniers porque aparte que fueron personajes importantes de la defensa de Buenos Aires, fijaos cómo ahora nos va llevando a otro episodio, ¿no? Al último episodio del que vamos a hablar ahora mismo. No logran ni pagando a la gente que se quede con ellos. Es decir, prácticamente se quedan, creo que son 8 o 10 hombres al final deambulando por las colinas, ¿no? O sea, fijaros qué barbaridad, ¿no? Qué tristeza. Intentando llegar a Perú. Entonces llega se habla que el coronel Ocampo, que hablamos de 1810, en agosto del 1810, a principios de agosto, entra en Córdoba y entonces se va por Apoliniers y por Gutiérrez de la Concha, pero como un loco. Salen a cazarlos. Cuando decimos a cazarlos, es a cazarlos literalmente. Lo que hace Liniers y de la Concha es se dividen en varios grupos para intentar, bueno, que sea más difícil su captura. Son acompañados, digo, por 8 o 10 leales. Para intentar despistar a los perseguidores, o deberíamos llamarle jauría, pero los capturan porque no tienen ninguna posibilidad. Son capturados todos, Liniers de la Concha y todos los acompañantes, ¿no? Este coronel Ocampo era compañero de armas de los dos en la defensa de Buenos Aires. Es decir, los conocían, habían luchado juntos contra los ingleses en dos ocasiones y eran prácticamente compañeros. Entonces, una vez que se les prende, manda un emisario a Buenos Aires diciendo que propone el perdón para los dos héroes de Buenos Aires. El argumento del coronel Ocampo es que, vale, les ha prendido, los tiene con él, pero entonces Ocampo lo que hace es solicitar al gobierno provisional de Buenos Aires el perdón para estos dos militares, ¿no? Pero Buenos Aires envía a un tal Castelli y a un tal Rodríguez Peña, miembros de la Junta de Buenos Aires, a que se ejecute la pena. Porque volvemos a lo de antes. Si se les lleva a Buenos Aires, la población no va a admitir su ejecución. Eso es de todas. Es decir, que hay que separar unas cosas y otras, ¿no? Bueno, pues un tal Mariano Moreno, que es uno de los gerifaltes de la Junta de Buenos Aires, le comunica al tal Castelli. Textualmente le dice: vaya usted y espero que no tenga la misma debilidad que Ocampo, o iré yo mismo si fuese necesario, pues, acabar con la vida de los dos españoles, ¿no? Bueno, hay que decir que cuando son detenidos son maltratados, o sea, literalmente son maltratados. O sea, hay testigos que hablan de son desnudados, son golpeados. Bueno, imaginaos la cuestión. O sea, realmente es una página oscura, ¿no? Oscurísima, ¿no? De nuestra historia. La verdad es que según avanzamos después de Trafalgar, la verdad es que vamos de capa caída. La verdad es que todos los episodios de nuestra historia son bastante, bastante complicados y tristes, pero hay que contarlos, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos con que estos dos héroes de Buenos Aires, hace unos poquito de tiempo, unos años, están siendo zarandeados por los montes del interior de lo que es hoy Argentina, ¿no? Bueno, pues semidesnudos y golpeados y maltratados, un 26 de agosto de 1810, al atardecer de ese día, Liniers y Gutiérrez de la Concha son fusilados en el Monte de los Papagayos, en el sudeste de Córdoba. Su delito, pues, el que cometieron toda su vida, ser fieles a su rey y a su patria. En las últimas voluntades de Liniers parece que dijo, decida a mi esposa que quiero que haga educar a mis hijos en mi patria. Yo rogaré a Dios por su felicidad. Estas fueron las últimas palabras de Liniers. Se les fusiló. Y la noticia llegó a Córdoba, llegó a Buenos Aires. Y hablan que la consternación es absoluta. O sea, nadie se puede creer, ni nadie se atreve a levantar una voz contra los que han cometido este asesinato, ¿no? Porque realmente es un asesinato. Se confiscaron todos los bienes de los dos. En concreto, la esposa de Gutiérrez de la Concha vivió en Buenos Aires un tiempo y se trasladó luego a Montevideo, donde aún resistían los españoles. Los realistas españoles, con el general Digodet, resistían en Montevideo todavía. No habían sido, Montevideo no había caído aún en las manos rebeldes.
estaba bajo bandera española y ahí se refugió la viuda de Gutiérrez de la Concha, en Montevideo, y poco después viajó a España. Bueno, pasó penurias auténticas, tuvo que reclamar la pensión. Bueno, hablan que le pasó bastantes momentos complicados la mujer de Gutiérrez de la Concha, concretamente. Y bueno, y centrándonos en Gutiérrez de la Concha, pues decir que a pesar de todo, pues sus hijos llegaron a, bueno, todos los hijos de Gutiérrez de la Concha llegaron a cargos importantes. Juan fue ministro, José Gutiérrez de la Concha fue gobernador de Cuba, y sobre todo Manuel Gutiérrez de la Concha, que fue nombrado marqués del Duero por sus actuaciones en las guerras carlistas, se distinguió pues solamente como su padre, llegó a ser capitán general de los ejércitos. Y para los que vayan a Madrid, pues bueno, que sepan que en la plaza del Doctor Marañón, es la plaza que es a la entrada de Madrid por la carretera de Zaragoza, la primera plaza grande que hay ya del centro de Madrid, que veréis un caballo en el centro de la plaza, en la calle María Molina. Bueno, pues esa estatua, esa estatua ecuestre que veis allí, es Manuel Gutiérrez de la Concha, que es el marqués del Duero, hijo de Juan Antonio Gutiérrez de la Concha, del personaje que hemos hoy un poco tocado un poquito más de cerca. Más tarde, en 1861, bueno, pues el presidente argentino, el presidente de la Confederación Argentina, se llamaba entonces, que era descendiente de uno de los fusilados allí en Córdoba, parece que se interesó, exhumó los cadáveres y los envió a Rosario, con honores fúnebres. Luego, evidentemente, a esta gente se le reconoció lo que hizo, evidentemente, ¿no? Y por fin, por gestiones del marqués del Duero, el hijo de Gutiérrez de la Concha, que hemos hablado antes, parece ser que consigue que se le entreguen las cenizas, tanto de su padre como de Santiago Liniers. Y ordena que un buque de guerra traslade los restos de ambos hasta Cádiz, donde fueron recibidos con los honores de jefe de escuadra. Y por fin, los restos de Gutiérrez de la Concha y Santiago Liniers descansaron en el Panteón de Marinos Ilustres de Cádiz. Hasta el siguiente programa. Memorias de un tambor.